mitad de semana estaremos alcanzando una máxima de 24 grados. El ambiente templado todavía va a sentirse la humedad a lo largo de esta jornada, incluso con la probabilidad de precipitación, algunos chubascos que no se descartan. Todos los detalles más adelante. En nuestra información, Óscar Andrés N., mejor conocido como El Lunares, uno de los principales líderes de la Unión Tepito, recibió una sentencia de más de 27 años de prisión. Veamos. En más información, pasajeros de algunas rutas de transporte público se mostraron inconformes, esto ante el servicio. Pero nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez nos tiene más información al respecto. Adelante, Juan Carlos, ¿qué fue lo que te dijeron? Este día, próximo jueves, incluso durante el viernes, se va a mantener la probabilidad de lluvia, pero con un porcentaje un poco más bajo. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir con esa precaución, al pendiente de los detalles, con mucho cuidado al momento de salir de casa, porque esa lluvia todavía puede generar encharcamientos. Recuerde que no es lo mismo conducir con un pavimento seco a con un pavimento encharcado o bien hasta inundado o resbaladizo. Hay que tener cuidado y también le damos seguimiento a esta vigilancia tropical que se mantiene en el Golfo de México. Ha ido incrementando en un 40%, aunque todo parece indicar, según los modelos de predicción numérica, que esta vigilancia tropical, de seguir avanzando, incluso desarrollándose, estaría generando un impacto, pero en el territorio tejano, y no estaría aportando precipitaciones o algunos cambios relevantes al territorio nacional. En la Ciudad de México la lluvia se mantiene, su probabilidad hasta un 50%. Esta tarde, de 24 grados como máxima, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. Va a mantenerse la lluvia para esta noche con 17 grados, chubascos ocasionales de corta duración, pero todavía esperamos que la lluvia se mantenga con el cielo medio nublado. El próximo jueves, viernes, sábado, medio nublado a mayormente nublado. Va a extenderse la probabilidad de lluvia también durante el fin de semana, pero en un 40% su probabilidad. Mínima de 13, máxima de 24 a 25, ambiente templado durante la tarde y en el Estado de México, en puntos como Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, también para Atizapán, Tlalnepantla, en Naucalpan, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Esta tarde, incluso por la noche, la lluvia se mantiene, su probabilidad entre un 40 a 50%. No me baje la guardia, siga saliendo de casa pues con ese paraguas que todavía va a ser necesario, de gran ayuda. También para Toluca en este miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 8 y máxima de los 20 grados. La humedad se mantiene también a lo largo de esta jornada. Hasta aquí el reporte, nosotros continuamos con más. Muy buenos días.